Este fue el vertedero de referencia del municipio de Santa Lucía hasta los años 80, hasta que los ecoparques del Cabildo de Gran Canaria empezaron en funcionamiento, y aquí el ayuntamiento, en ese momento que no se tenía un riguroso control sobre los residuos, mandaba todo el acopio de material a este espacio. Se decidió cerrar cuando se abrió el Ecoparque Sur, y ahora, gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, hemos hecho el sellado de este espacio. Pero no se ha hecho el sellado sin más, sino le hemos querido dar un uso distinto, y en esta misma instalación tenemos la gatera y la perrera municipal. Esta perrera y gatera está gestionada por voluntarios, y hemos querido tener diferentes superficies en las que los vecinos vengan a observar los perros, tengan un sitio para el entreno, y por qué no también el Ayuntamiento de Santa Lucía está mirando la posibilidad de hacer un pequeño merendero en este espacio. En cualquier caso, lo que tenemos que felicitarnos por la rapidez que se ha hecho, con las que se han hecho las obras, por la colaboración entre las dos administraciones, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Lucía, y sobre todo que este espacio tenga las condiciones que tenía que haber tenido hace ya más de 20 años. Ya se está dando uso, ya la instalación de la perrera y gatera está, se ha ampliado recientemente, y como observarán, ya hay algún voluntario por aquí pues paseando algún perro. La verdad, podemos decir que una imagen desoladora, porque el Ayuntamiento de Santa Lucía, cuando retiró los contenedores de la recogida de residuos, se acopiaron en este espacio. También había alguna patera, como se ha quedado ahí patente, algún vehículo en malas condiciones, y también teníamos planchas de amianto. Pero gracias a Dios y a la intervención de estas administraciones, ya toda esa imagen ha cambiado y ha desaparecido. Tenemos una porque la hemos querido mantener como referencia, porque al fin y al cabo forma parte también de la historia de esta tierra. Bueno, estamos porque en este vertedero del municipio de Santa Lucía, pues históricamente ha habido vertidos, y estamos tratando en estos momentos de culminar unas labores de sellado de este vertedero, con el objetivo de cumplir con unos requerimientos por parte de la Unión Europea que nos obligaban en un plazo ya predispuesto a sellar una serie de municipios en toda Canarias, uno de ellos este que nos encontramos ahora, de Las Carboneras, en Santa Lucía. Es una obligación que tenemos que afrontar, que nos obliga prácticamente en todas las islas a sellar distintos vertederos ilegales.
Nuestra intención es seguir trabajando durante esta legislatura. Estamos aproximadamente al 50% de los requerimientos que nos ha hecho Europa y a partir de ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando, seguir invirtiendo. Este año tenemos un presupuesto de 3,5 millones de euros. Seguiremos en los próximos años trabajando para cumplir con esos requerimientos de Europa e intentar de una vez por todas que este tipo de instalaciones dejen de existir en Canarias y tengamos pues, bueno, un paisaje mucho más limpio y mucho más sostenible. Estamos hablando de en torno a 50 vertederos los que hay que sellar. Estamos prácticamente a la mitad. Este es el número 24. Estamos en tramitación aproximadamente de unos 7 en estos momentos, a punto ya de este año de empezar sus obras, y nos quedarían aproximadamente unos 20, que ya están con la planificación, con los proyectos, y nuestra intención es a lo largo de esta legislatura terminar y sellar cada uno de ellos. En principio, estamos todas las comunidades autónomas con retrasos. Nosotros lo que estamos intentando hacerle ver a la Unión Europea es que estamos cumpliendo, de que estamos cumpliendo los hitos que se nos ha marcado, y el requerimiento es del año 2018, vamos por el 50% y la intención es en el 2027 tener prácticamente todos los vertederos terminados. La inversión de esta actuación ha sido unos 480.000 euros. Se ha logrado ejecutar en el plazo estipulado, inicialmente 4 meses, y la idea de la agencia es poder ejecutar a lo largo de este ejercicio 6 actuaciones más, que en total rondan los 350.000 euros. Tenemos uno también pendiente en la isla de La Gomera y nuestra idea es trabajar en Tenerife y en Lanzarote, que hay 2 grandes actuaciones ahí, son unos vertederos bastante grandes. Y bueno, la idea de la agencia es, en la medida de lo posible, poder acabar todas las actuaciones que tenemos previstas, los 17 que nos restarían en esta legislatura. Vamos a esforzarnos y a intentar que esta legislatura sea la legislatura que culmine esta actuación tan demandada y tan necesaria en nuestro archipiélago para mejorar su imagen y el territorio en general. Nosotros hemos estado trabajando en una media de 6-7 al año y nos hemos gastado de momento unos 3,5 millones, 4 millones. Evidentemente estamos hablando de si quedarían lo que restan, 4 por 3 serían unos 12 millones, puede ser un poco más porque depende de la envergadura de algunos de los vertederos en los que tendríamos que actuar. Pero bueno, la consejería, en el caso de que la agencia no tuviera los medios suficientes, sé que la consejería nos apoyaría porque es un objetivo no solo de la agencia, sino de la consejería, porque es un fin primordial atajar este problema cuanto antes. Tenemos 2 grandes en Tenerife y en Zoo, en Lanzarote, y esos están previstos para este año.